¡Viva la vida de Palocer! ¡De la palabra que la sirva mi galana! YouTube. Gianluca Lapadula llegó a Lima y quedó listo para sumarse a los trabajos de la selección peruana de este martes. Profe. Vamos. El bambino pisó tierras peruanas tras debutar con Benevento en la Serie B de Italia, luego de una excelente Copa América en la que fue el goleador bicolor. Si bien el jugador nacional está suspendido para el cotejo con los orientales por acumulación de tarjetas amarillas, sí estará disponible para los otros dos partidos, los mismos que serán ante Venezuela y Brasil. La selección peruana tuvo en Gianluca Lapadula su máximo artillero en el reciente certamen continental, por lo que las esperanzas están puestas en todo el equipo. ¡Gianluca! ¡Abraham! ¡Gianluca! 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 ¡Ya! ¡Se viene! Paolo Guerrero también se sumó a todos sus compañeros. ¡Mira, mira, mira, Gianluca! ¡El apaboxer! ¡Ahí está, Gianluca, mira! Hace unos meses, Gianluca Lapadula tuvo una gran despedida del Perú, ya que dejó en alto el nombre del país. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Gianluca. Abraham. Gianluca. 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 ¡Ya! ¡Se viene! Por YouTube.